¿Sabías que las transferencias de ley giradas mensualmente por ISAGEN a los municipios y corporaciones aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso corresponden al 6% de las ventas brutas por generación hidroeléctrica? Desde la entrada en operación de la central hidroeléctrica Sogamoso hasta el mes de mayo de 2023, el municipio de San Vicente de Chucurí ha recibido un total de 1.706.563.037 pesos. A continuación, les presentamos la cifra girada durante el mes de mayo a los municipios y corporaciones autónomas que aportan a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso. Betulia, 620.944.279 pesos. Girón, 501.178.290 pesos. Zapatoca, 138.823.974 pesos. San Vicente de Chucurí, 43.079.383 pesos. Los Santos, 42.498.424 pesos. Lebrija, 3.649.939 pesos. Corporación Autónoma de Santander, CAS, 1.950.001.965 pesos. Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, 442.539.306 pesos. Fondo Nacional Ambiental y el Sistema de Parques Naturales Nacionales, 133.368.012 pesos. Los 149 municipios restantes de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander que aportan a la cuenca del río Sogamoso recibieron una suma total de 1.176.783.248 pesos. Recuerda, los municipios deberán utilizar estos recursos en al menos un 50% en proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental.